Acaba de terminar el partido en Alta Córdoba. Instituto y Central empataron 0-0 por la Copa de la Liga. La Gloria tuvo sus chances, dos remates en los palos en el segundo tiempo, pero no pudieron ser los tres puntos para Instituto. Y vamos a ver qué opina la gente acá a la salida de la cancha. ¿Puede ser un segundito, maestro? Sí, sí. Ya que estamos, ¿cómo lo viste hoy? Fue un partido para ganar, lamentablemente. Tuvimos las más claras, jugamos mejor. ¡Hijo de puta! El árbitro, un real hijo de puta, pero bueno. La verdad, no nos vamos con un sabor amargo, nos vamos con la cabeza bien alta. Perdóname. Y el sábado ganamos como sea. Sí, señor, ¿no? Al entrar de vuelta. Gracias. Sí, señor. Y vamos a proceder con petaca. Muy bien, muy bien. Excelente, como debe ser. Ahí va. Bueno, obviamente que hay mucho disgusto por el árbitro del partido. ¡Vamos, Lorenzo Cordobés, papá! Te digo la verdad, una impresión de este partido fue infartante. Me pareció un Instituto en los primeros minutos que parecía que se le iba a llegar por delante, pero bueno, con estas dos lesiones, estos dos jugadores importantes que tenemos, nos costó un poquito más, pero bueno, se sacó un punto. Importante para la suma de puntos y para el tabla de descenso. Esperemos que, bueno, que sigan las cosas bien y el próximo partido buscar la alternativa para suplantar a estos jugadores y tienen que estar a largo tiempo en el banco. Así que bueno, aguante la Gloria. Vamos, Lorenzo Cordobés todavía. Ahí va. Hola amigo, ¿cómo estás? Bien. ¿Tu nombre? Manuel. ¿Qué te pareció Instituto hoy? ¿Te gustó? Sí. Merecieron ganar, ¿no? ¿Y a vos qué te pareció? Bien. ¿Bien? Nos falta el gol, ¿no? Falta el gol nomás, ¿no? Sí. ¿El sábado se vuelve a alentar contra Vélez? Sí, se vuelve a alentar. Bien ahí. Bueno, ¿querías opinar, maestro? Un segundito. A ver, ¿qué te pareció el partido? La verdad que bien. ¿Bien? Sí. ¿Merecieron ganar? Sí. ¿Sí? ¿Venís siempre a la cancha? ¿Venís siempre a la cancha? Sí. ¿Y el sábado de vuelta? Sí. Muy bien. Bueno, acá vamos a preguntarle a la gente qué opina del arbitraje, porque realmente se fue muy disgustada con el árbitro del partido, ¿no, maestro? ¿Qué le pareció el árbitro hoy? No, malo, muy malo. Muy malo, no tuvo criterio para nada. Cortó jugada que no tenía que cortar. No, la verdad, muy malo el árbitro. Pero bueno, más allá de eso, hay que seguir sumando y hay revancha el sábado, muchachos. Sí, señor. Así que... ¿Cómo lo vio el equipo? No me gustó del todo, pero bueno, hay que seguir sumando. Bien. Vamos a ver el sábado qué pasa. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Acá. Hola, ¿tu nombre? Máximo. Máximo. ¿Venís siempre a ver Instituto? Sí. ¿Y hoy te quedaste con las ganas de gritar un gol, no? Sí. ¿El sábado lo vas a poder hacer? Sí. Muy bien, ahí va. Ojalá que gane Instituto, pero fallo una maravilla, pero qué importa. Sí, ¿no? Pegó en el palo. Sí. ¿A quién quieres mandar el saludo? ¿A la cámara? ¿A quién? A ver. A mi mamá. Muy bien. ¿Cómo se llama tu mamá? Noé. Y vamos la Gloria, ¿no? Sí, vamos la Gloria. Ahí está, muy bien. Bueno, acá vamos a seguir recabando testimonio de los hinchas que se van justamente después de este empate en cero frente a Rosario Central. Como decíamos, dos tiros en los palos. Maravilla Martínez, Gregorio Rodríguez. Y a partir de ahí la Gloria no pudo justamente, si bien no hizo un gran partido, tuvo la chance de convertir, pero al final no lo pudo lograr. Y bueno, justamente por eso no se lleva los tres puntos de Alta Córdoba. Acá vamos a recabar más testimonio de los hinchas. Vení por acá, Ramiro. Vamos a agarrar al señor acá. ¿Cómo? ¿No? Bueno, perfecto. Genial. Maestro, un segundito, ¿puede ser? ¡Gloria! Ahí va. ¿Cómo lo viste hoy? Y bastante bien, por lo menos, pero un poco quedado. Poquito quedado, pero jugó por lo menos. ¡Hola, mamá! ¡Hola, papá! Ahí, mirá. ¡Hola, mamá! ¡Hola, papá! ¡Estoy en video! ¡No puedo creer! Minuto de gol, te puedes encontrar. Hoy me parece muy lindo porque hoy entré a la cancha con Instituto, por suerte, porque otro día me ha tocado entrar con otro y estoy muy feliz. Me hubiese gustado que hubiese ganado Instituto, pero bueno, es lo que hay. Jugó bien Instituto igual. Estaba fuerte Rosario, sí. Tuvieron mucha suerte ellos, ¿no? Porque pegaron dos tiros en los palos ustedes. Sí, es verdad. ¿Y el sábado vas a volver a alentar a Instituto? Ojalá. Muy bien, ahí va. Gracias, maestro. De nada. A ver, los muchachos acá, si se animan a opinar. ¿Cómo lo vieron hoy al partido a Instituto en líneas generales? Muy bien. La verdad que... No sé, muy bien. ¿Hizo tiempo el rival o no? Como dice, sí. Julio en el arco, hizo tiempo. Sí, hizo tiempo. Para mí vino a buscar el empate y nada, nosotros jugamos bien, pero no quería entrar la pelota. ¿Con eso no se escuchó lo que dijiste recién? Que el gordo culiao fue el que hizo tiempo. Bueno, acá con Fatura Brown la gente, muy bien. Que vino a hacer su negocio, obviamente, a buscar el empate y lo consiguió Central.
porque está en puesto de Copa Sudamericana. Instituto que le queda un pasito para quedarse en primera y ya estaríamos. Vení. ¿Tu nombre? Joel. ¿El tuyo? Benjamín. ¿Y el tuyo? Agostina. Agostina. Bueno, ¿cómo lo vieron hoy el partido? ¿Qué les pareció? Lindo. ¿Tuvo lindo? Sí. Faltó el gol nomás, ¿no? Sí. Peleado, se podría decir, pero también un poco robo. Pero bueno, paso a paso. ¿Venís siempre a ver Instituto? Sí, obvio. ¿Sí? Obvio. ¿Y todos los partidos vas a venir a alentar, no? Sí, hoy estuve enferma, pero igual fui. ¿Igual se vieron? Sí. Sí, o sí, cueste lo que cueste. Claro. Bueno, ¿y qué les pareció el árbitro? Porque me parece que comprado. No. Comprado. Muy, ¿no? Comprado. ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué? Lo sacaron a Albertengo. Eso es lo que pasa. No, dos lesiones en el primer tiempo. Albertengo y Linares. Ahí se complica, ¿no? Esas dos boches que pegaron en el palo. Sí, ¿no? A vos el grito de gol. ¿Ah? El grito de gol no pudo ser, digamos. No. Bueno, muchachos, muchas gracias y a seguir alentando. ¡Malcorra, la concha de tu madre! Bueno, con Fatura Blanc, con Malcorra y con todo el mundo se la agarra. ¡Vamos, Lore, carajo! ¡Vamos, la Lore, hoy! No se pudo, pero vamos, vamos el sábado, vamos con todo el sábado. Bueno, para mí el árbitro estaba comprado. Yo quería que nosotros ganáramos, pero se pudo. Intentamos. Adrián Martínez como que se cansó mucho, por eso creo que no dio mucho hoy a Adrián Martínez, pero no lo suficiente para meter un gol. Creo que con el empate estuvimos satisfechos. Muy bien. Bueno, amigo, muchas gracias. Dale, de nada. Vamos a ver qué opina la gente. Hola, chicos, vení. Un segundito. Hola. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo vio el partido? Trabado, muy trabado. Sí, muy trabado. Tuvimos dos que podrían haber entrado. Bien. Pero no entraron. Pero bien. ¿Y el árbitro? Para atrás. Para atrás, ¿no? Para atrás mal. Me dijeron muchos comprados por ahí. ¿Tanto? Bueno. No, cabrón mal para los dos. Cabrón mal para los dos. Pero sí, no estuvo acertado. Perfecto. ¿Y cómo lo viste el equipo en líneas generales? Bien. ¿Bien? Bien, faltó Maravilla, le tenía que meter, sí, ¿no? En esa. Era abrir el pie. Exactamente. Y nada, pero bien. Bien, bien, sí. Bueno, amigo, gracias. Gracias. Genial. Gracias, loco. Por favor. Bueno, acá vemos cómo la gente se va retirando. Quizás sea el último testimonio este, el del maestro acá con gorra. Un segundito, ¿puede ser? Sí. Bueno, ¿qué te pareció hoy el partido? Me gustó. Bueno, nos faltó el gol únicamente. Creo que atacamos por todos lados, pero bueno. Hay que meterla también. A claro. Veces. Sí. Pero parecía que no quería entrar. Hubo mala suerte, ¿no? En las dos palos. Sí, el palo, travesaño. Pero bueno, por ahí nos falta ese saltito de calidad que hay que tener como para ganar este tipo de partidos y prenderse arriba también. Fue importante haberle ganado Huracán el otro día, ¿no? Para estar más tranquilo. Creo que nos dio respiros. Uh-huh. Se notó también en el hincha, se notó en la cancha, en los jugadores, que creo que estaban un poco más sueltos. Atacaron más y eso todo estuvo bueno. Vamos a ver ahora si podemos ganar el sábado. ¿Pensás que puede clasificar a la próxima ronda, Instituto? Yo creo que con un par de triunfos más, sí. Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Tiene con qué? Creo que sí. Bueno, amigo, muchas gracias. Empató finalmente Instituto 0-0 frente a Rosario Central. Sigue en zona de clasificación La Gloria. Muchos partidos acumula sin perder. Y el próximo sábado recibirá a Vélez en Alta Córdoba. Vos lo viviste como siempre en Minuto del Hincha. No olvides suscribirte, darle me gusta y compartir este video. Hasta la próxima.